Tu primera prioridad debería ser proteger tus posesiones europeas fuera de España. Flandes, Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia están bajo la amenaza de los protestantes del norte y de las potencias musulmanas al acecho en el Mediterráneo. Tendrás que ampliar tus fuerzas armadas para protegerlas. Las Provincias Unidas Herejes ya se han levantado y han reclamado parte de sus territorios. No tardarán mucho en enfrentarse a Flandes, así que aumentar tus fuerzas allí tampoco sería mala idea, aunque será inevitable provocar a los franceses o a los británicos durante el proceso. Además de sus posesiones europeas, España también debería mantener rutas comerciales con sus colonias caribeñas y con el protectorado de Nueva España, y protegerlas al mismo tiempo de las Provincias Unidas y de Gran Bretaña, muy activas en la zona. Si se les da la oportunidad, estos estados villanos te robarán una buena parte de tu riqueza, así que destruir sus actividades aquí podría ser el camino a seguir.
Thank you.
Este panel se usa para las negociaciones entre naciones. Las opciones diplomáticas disponibles aparecen a la izquierda. Haz clic en una opción para crear una propuesta y pulsa el botón X para cancelarla. Una propuesta complicada con demasiados elementos puede ser rechazada sin más. Una vez investigada una tecnología, puede ofrecerse a otro país como parte de un acuerdo diplomático. Una tecnología puede exigirse siempre que el otro país ya la haya investigado. Puedes ofrecer o exigir dinero a otros países como compensación por guerra, como tributo para evitar ataques o como acto de buena voluntad. Usa los botones de las flechas para introducir una cantidad y haz clic en la casilla adecuada para seleccionar un pago único o pagos periódicos antes de enviar tu propuesta. Este panel te permite ver el estado de las relaciones diplomáticas entre los países. Haz clic en la bandera de una nación para elegirla. Sus aliados, enemigos, protectorados y socios comerciales se mostrarán en la parte inferior de un panel. Usa los botones de las flechas para cambiar el mapa entre la opinión del país seleccionado sobre sus rivales y lo que estos piensan de él. Elige una nación en la tabla de la izquierda y pulsa el botón de iniciar negociaciones para entablar relaciones diplomáticas con ella. Su actitud hacia ti se muestra junto a su bandera.
Para ganar una batalla, no solo hay que contar con superioridad numérica. El equilibrio de las unidades y la habilidad del comandante son esenciales. Fíjate en las fuerzas, en la meteorología y en la información sobre los refuerzos antes de decidirte. Pero recuerda, si te atacan, quizá no sea posible evitar el enfrentamiento. Los botones de la parte inferior de este panel representan tus opciones de batalla. Pasa por encima con el ratón para ver lo que hace cada uno. Un ejército o una armada muy grandes, repartidos en dos o más unidades, podrían no ser capaces de luchar juntos. Un país puede dirigir un máximo de 20 unidades a la vez en el campo de batalla. En este caso, las unidades adicionales llegarían de forma paulatina y se unirían a la refriega para reforzar a otras unidades que se hayan desbandado o hayan sido destruidas. En la parte inferior derecha de la pantalla está la brújula de maniobras navales, que se utiliza para afinar las órdenes de los barcos. Las tres flechas de su parte superior harán que tu velero navegue hacia adelante o que gire a la izquierda o a la derecha. El icono del centro de la sección inferior indica si navegas a toda vela, a media vela o sin velas. Para ajustar esto, usa los botones más y menos que hay a cada lado.
haces clic en el botón de andanada derecha o de estribor, los cañones se prepararán para disparar. El indicador rojo que avanza alrededor del botón indica el tiempo que falta para estar listo. Cuando sea el caso, vuelve a hacer clic en el botón para lanzar una andanada completa. Recuerda que lo más importante es dar la orden en el momento adecuado. Haces clic en el botón de andanada izquierda o de babor, los cañones se prepararán para disparar. El indicador rojo que avanza alrededor del botón indica el tiempo que falta para estar listo. Cuando sea el caso, vuelve a hacer clic en el botón para lanzar una andanada completa. Recuerda que lo más importante es dar la orden en el momento adecuado.
está junto al icono del casco del barco, en la parte inferior de la pantalla. Cuando la barra se vacíe... Aquí se muestran las estadísticas de la batalla, junto con detalles sobre todas las unidades supervivientes de tu ejército o armada. El botón de la parte derecha desglosa las estadísticas por unidades. Tu gobierno te enviará misiones periódicamente. Aunque son opcionales, pueden resultar útiles para aprender diversos aspectos del juego. Tu primera misión ha llegado. Para comenzar, basta con hacer clic en el mensaje adecuado, a la izquierda. Haz clic en el botón de misiones de la esquina inferior derecha de la pantalla para ver los detalles de las misiones activas. La capital de tu región es la ciudad central para controlarla. Empire Total War difiere de los anteriores juegos. Esta pestaña indica todas las unidades que es posible reclutar. Esta pestaña muestra todos los edificios existentes en el pueblo o en la ciudad seleccionada. Pasa el ratón por encima para ver lo que todavía puede construirse. Haz clic derecho en una imagen. La mejora del sistema viario de una región aumentará su potencial comercial. La mejor calidad de los caminos también permite que los ejércitos avancen más durante un turno. En un ejército sin general, se puede ascender directamente a un brigadier de las filas. Basta con seleccionar cualquier unidad y hacer clic en el botón de ascenso, a la derecha del panel de evaluación. Se creará también una unidad adicional de escolta del general, cuyo coste se deducirá directamente. Thank you.